Les saluda Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su segmento Postalitas de Managua. A finales de los años 30 se ideó la construcción del Templo de la Música, un lugar que serviría para el disfrute de las familias nicaragüenses que los domingos se congregaban en este parque para disfrutar de conciertos musicales. El Templo de la Música fue diseñado y construido bajo la dirección del arquitecto Víctor Sabater y el escultor Ernesto Brown, de un exquisito estilo arquitectónico deco, o bien conocido como arte deco. No solo es un kiosco de música, representa el momento de mayor desarrollo arquitectónico de nuestro país, cuando no se pensaba en solamente resolver, sino en el placer de ver, escuchar y sentir al tiempo que se buscaba exaltar las artes y la identidad cultural. Está construido en concreto armado y zócalo de piedra volcánica. Es de forma circular y techo en cúpula. Posee los requisitos acústicos para presentaciones al aire libre y su basamento tiene al menos 4 metros de profundidad que sirven de caja de resonancia. Una de las características más representativas de este kiosco es su friso conformado por un alto relieve que alrededor de todo el templo narra acontecimientos históricos relevantes y significativos en la sociedad. Aquí se puede apreciar la cultura prehispánica como base de nuestra identidad y manifestaciones religiosas. El arribo de Cristóbal Colón a nuestras tierras. La resistencia indígena frente a la colonización española, que frente a los caballos, armas de fuego y acero, se manifestaban con espíritu rebelde y combativo. La evangelización de los indígenas nicaragüenses. Destaca la imagen de Fray Bartolomé de las Casas. Rafaela Herrera y su heroica actuación frente a los ingleses que en 1769 invadían Nicaragua, entrando por el desaguadero de Río San Juan. La firma del Acta de la Independencia de Nicaragua, el 15 de septiembre de 1821. La batalla de San Jacinto y la figura emblemática del héroe nacional Andrés Castro, quien derribó con una piedra a un filibustero. William Walker y sus tropas que invaden Nicaragua por la costa norte de Honduras, donde fue capturado por los ingleses y mandado a fusilar. Inicios del siglo XX y el desarrollo económico a través de la agricultura mecanizada. El Templo de la Música está plagado de simbolismo y arte. Sobre la cubierta encontramos a la diosa de la música, que según fuentes orales fue motivo de asombro y repudio de las damas de la época por su figura completamente desnuda. Asimismo, destacan sus fuentes en forma de serpiente, que asocia los orígenes del universo con nuestra cultura y el modernismo de la época. De esta manera concluimos nuestra visita al Templo de la Música y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima visita a otro de los monumentos históricos de nuestra capital. Hasta entonces.